Hola, ¿qué tal? La densitometría ósea es un tipo de radiografía. Mide la densidad de minerales, como el calcio, de los huesos. Esta medida ayuda al médico a estimar su fortaleza. Todos perdemos masa ósea con la edad porque el hueso se descompone más rápido de lo que se regenera. Se pierden minerales, lo que debilita el esqueleto y lo hace más proclive a fracturas. La baja densidad ósea, a veces llamada osteopenia, puede conducir a una osteoporosis que afecta sobre todo a mujeres mayores de 65 años. La densidad ósea se puede aumentar con ejercicio que implique mover pesos, así como ingiriendo suficiente calcio y vitamina D. A veces hay que recurrir a ciertos medicamentos. Hay tres tipos de pruebas con rayos X y otra con ultrasonidos. Vamos a verlas. Absorciometría de rayos X de doble energía, de XA. Aunque se emplea una dosis muy baja de radiación, es la forma más precisa de medir la densidad ósea. Utiliza dos haces de rayos X para calcularla en la columna vertebral y la cadera. Los huesos fuertes y densos dejan pasar menos rayos X. Las cantidades de cada haz de rayos X que bloquea el hueso y el tejido blando se comparan entre sí. Permite detectar pérdidas de masa ósea de tan solo un 2% al año. La absorciometría de rayos X de energía única, SXA, puede utilizarse para medir la densidad ósea en el talón y el antebrazo, aunque no se usa con tanta frecuencia como la de doble energía. Absorciometría periférica de rayos X de energía dual, PDXA, es una variante de la anterior. Mide la densidad de los huesos de los brazos y las piernas. No puede medir la densidad de los huesos más propensos a romperse, como los de la cadera y la columna vertebral. Las máquinas PDXA son unidades portátiles que pueden utilizarse en la consulta del médico. También utiliza dosis muy bajas de radiación. Los resultados son más rápidos, pero no es tan útil como la DXA para eh, determinar la eficacia de los medicamentos utilizados para tratar la osteoporosis. Absorciometría fotónica dual, DPA. Esta prueba utiliza una sustancia radiactiva para medir la densidad ósea. Puede medirla en la cadera y en la columna vertebral. Esta técnica también supone dosis muy bajas de radiación aun teniendo en cuenta que requiere más tiempo que los otros métodos. La ecografía, por su parte, es una prueba de cribado que a veces se ofrece si los resultados sugieren una densidad ósea baja, se recomienda realizar una DXA para confirmar los resultados. Los ultrasonidos se suelen usar en el talón porque no valen para medir la densidad en la columna o en la cadera. Eso sí, es una prueba rápida, inocua e indolora. Los médicos pueden recomendar pruebas de densidad ósea A Todas las mujeres de 65 años o más. Mujeres menores de 65 años con mayor riesgo de fracturas óseas atribuibles a la osteoporosis. Ciertos hombres con mayor riesgo de osteoporosis. Personas con tratamiento para la osteoporosis durante dos años o más para evaluar la eficacia del mismo. La baja densidad ósea puede deberse a tomar ciertos medicamentos, cáncer como el mieloma múltiple, síndrome de Cushing que se produce cuando el cuerpo tiene demasiado cortisol durante mucho tiempo, ya sea porque el cuerpo lo produce o por efecto de glucocorticoides que afectan de un modo parecido. Hipertiroidismo e hiperparatiroidismo, enfermedades de la columna vertebral como la espondilitis anquilosante. Menopausia precoz, niveles bajos de vitamina D, consumo excesivo de alcohol. En la mayoría de los casos, un técnico realiza la densitometría ósea en el departamento de rayos X del hospital o en una clínica radiológica. En cambio, los aparatos de absorciometría periférica de rayos X de energía dual. PDXA son unidades portátiles que pueden utilizarse en la consulta del médico. Pueden usarse en la muñeca o el antebrazo. Se tumba uno, vestido las más de las veces, boca arriba, en una camilla. La máquina explorará los huesos y medirá la cantidad de radiación que absorben. La exploración DXA, que explora la cadera y la parte inferior de la columna vertebral, dura unos 20 minutos. Otras exploraciones pueden durar entre 30 y 45 minutos. La forma más fiable de medir la densidad ósea es examinar al menos dos huesos diferentes cada vez. Se prefieren los huesos de la cadera y la columna vertebral. Lo mejor es examinar siempre los mismos huesos con el mismo escáner. Los resultados suelen estar listos en dos o tres días. Los resultados de las pruebas de densidad ósea pueden presentarse de varias maneras. Puntuación T es la densidad ósea comparada con la puntuación media de una persona sana de 30 años. Un valor positivo significa que los huesos son más gruesos y fuertes que los de una persona de 30 años. Cuanto más negativa sea la cifra, menor será la densidad ósea comparada con una persona de esa edad. Por ejemplo, si la puntuación T de la columna vertebral es menos 3 y la de la cadera es menos 2, se utilizará el valor más bajo para diagnosticar la osteoporosis. Esto significa que la probabilidad de fracturarse un hueso es superior a la media. Y es mayor cuanto más bajo sea el número. De hecho, cada unidad que se baja en la puntuación significa que se doblan las probabilidades de romperse el hueso. Por ejemplo, si se tiene una puntuación T de menos 1, las posibilidades de sufrir una fractura son el doble que con T igual a 0. Puntuación Z. Se compara la densidad ósea con el de otras personas de la misma edad, sexo y raza. La interpretación es la misma, cuanto más negativa sea la cifra, más delgados y propensos a romperse serán los huesos, y viceversa. Es posible que no pueda uno someterse a la prueba o que los resultados no sean útiles si no puede uno colocarse en la posición correcta en la camilla. Se ha tenido una fractura, esto puede causar resultados de densidad ósea falsamente altos. Se tiene artritis en la columna vertebral, pues la altera de modo que no se puede medir bien la osteoporosis. Se tienen implantes metálicos por una operación de prótesis de cadera o una fractura de cadera. Se ha sometido uno a una radiografía con vario en los 10 días anteriores a la densitometría ósea. Es todo por hoy. Espero haber aportado información útil. Muchas gracias.